going to, guys. Please wait a sec. Okay, let's start the recording. Yes. Okay, guys. So, number one, I'm going to send something to everybody's emails. But let me check it first here. It's going to be for you guys and okay. All right. And this is going to be for the others. All right. I am sending something to your email. We are not going to use it now, but we're going to use it later, okay? So don't worry. Or actually, we should do it now in order to practice. Guys, what is important about this activity now? We already practiced with affirmative and negative, right? We say we use there is, there are, when it is affirmative. We say there is a window, there is a chair, there are some plants, there are some blah, 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 okay? Or if it's negative, we say there isn't a, there aren't any, okay? Or there is no, there are no, okay? There are no, there is no. That's the way we say it in English. So, guys, why is the teacher saying this? Because we're going to practice with an activity in couples using this information, okay? So what is important about this activity here, guys? It's that, okay, what did I do to the presentation here? So remember when we use affirmative and negative, we use there is, there are, right? And do you remember what is the way we use questions with there is, there are? What is the correct way to use questions? Is there, are there? Exactly, okay? For example, guys, in this moment, I am working from my house. I am at my dad's bedroom, okay? So if you were to ask me about my bed, this bedroom, what would be the questions, okay? Questions for me. Preguntas que de lo que tengo y no tengo en el cuarto en el que estoy trabajando. What would you ask me? What would be the questions, guys? Is there TV? Is there a TV or is there a TV? Is there a TV? Yes, there is a TV. There's a TV. Okay, what other questions can we use, guys? For the teacher and this bedroom. Is there a night table? Sorry, one more time, please. Is there a night table? A night table, yes, there is a night table. Yes, there is a night table here. Okay, any other questions, guys, about this room? What can you ask me about this room? There are some pillows. Okay, but it's a question, so we're going to say, are there? Are there? Go on. Are there some pillows? Pillows, yes, Nelson, there are. Two pillows. There are two pillows in this bedroom. Okay. What else, guys? What else can you ask me about this room? ¿Qué más pueden preguntarme este cuarto? Is there a desk? A desk? No, no, there is no desk. There is no desk. Good question. No, there is no desk. Okay, what else? Is there a light? Is there a light? There is a light bulb. Yes, there is one light bulb. Uh-huh. Okay, what else? Any other questions about this room? Is there a closet? Yes, there is a huge closet. Remember the a synonym of the word huge? What is huge? Big. Muy grande. Big. Yes. So, yes, here in this bedroom, there is a huge closet. There is a huge closet. Okay, what else? Any other question about this room, guys? Is there a window? Yes, there is a huge window. There is a window from wall to wall. There is a huge window.
So, good question, guys. So, what is the idea of these questions? Remember, as you say, we're going to use this question, is there a, okay? Recuerden que de pronto también puede pasar que sea an, ¿no? Por ejemplo, si decimos, is there an armchair? Because here we have the vowel A, so we have to use an, right? No a armchair, no a armchair, an armchair. So, guys, first of all, I sent to your emails some pictures. Did you get the pictures that I sent to your emails? I sent a picture like 2 minutes ago. Did you get that email? Yes, teacher. Yes, teacher. Everybody? Everybody get it? Maria Alejandra, did you get that email? Just estoy recargando. All right. And everybody, I'm going to confirm. Confirm, please, if you got an email, les envié un correo, like 5 minutes ago, before the break. I sent an email with a picture. Yes, some teacher. Yeah, okay. What about Sara and Ingrid? Did you get that email, Sara and Ingrid, from the teacher Diana Cruz? Yes, teacher. Okay, good. Yes, and teacher. Great. What about Cindy and Oscar? Did you get that email, guys? Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Caroline, Edwin, and Jessica, did you get that email? Yes, teacher. Okay. Nelson says yes. Jimena and Solange, did you get that email? Yes, teacher. And Fernand, Solange, what about you? Sara Martinez? Yes, yeah? Yes, teacher. Okay. Tatiana and Geraldine, did you yes, get that teacher. Email? Yes, right. Great. So what's yes, the idea teacher. With this activity? Some of you guys, teacher. Yes, yes. ¿Tú enviaste algo al email? Yeah, yes, Caroline. ¿No te llegó? A mí no me... No, señora. Espérame confirmo, espérame confirmo. Let me check your email address, Caroline. Guys, I'm sorry, but my neighbors are like in a parrandero way today, all right? If you listen to the bachata in the back, I'm sorry, it's not the teacher, just in case, okay? And I might get, let's see, because now I have problems here watching this. So I have Caroline Riaño. ¿Qué me pasó con Riaño? Caroline, are you Riaño? Yes, teacher. Did I do? Okay, yes, actually I didn't send it. I'm going to send it right now, okay? Please give me a sec because I didn't send it to your email, Caroline. ¿Alguien más me hace falta? Gabriela, did you get that email? Is Gabriela here? Gabriela, ¿recibiste ese correo? Okay, yes, Caroline, I forgot to send it. Please give me a sec, okay? I will send it right now. Okay. All right. Okay, guys, so what's the idea? We're going to be working in groups, or well, we can see some examples here based on that activity. And what are you going to do? To ask your partners about those items in your pictures. Hay dos grupos, están los que recibieron el correo de student A y los que recibieron el correo de student B, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay dos grupos, porque ambos tienen imágenes diferentes. And let me give this to Caroline. Caroline, I'm going to send a student B, ¿ok? Student A, sorry, Caroline. I just sent it to your email. Can you please confirm if you get the mail? Aún no ha llegado, teacher. No. Please refresh here in F5 or F5. Refresh here or F5. Okay, thanks. So, guys, what's the idea? You will have the pictures and you will have, please pay attention to me before the pictures there. And what is important, guys, here, it's that, oh, God. So, guys, here you're going to have two students. Students A and student B,
We're going to have this vocabulary here, okay? Let's check the vocabulary first. We have armchairs, okay? We have bookcases, chairs, clocks, coffee tables, curtains, desks, lamps, pictures. Remember the pronunciation is pictures, chairs, pictures, racks, sofas, and TVs. So my first question is, do you have any problems with this vocabulary? Something that you don't understand about this vocabulary? Or is the vocabulary okay for you guys? It's okay, teacher. All right. For everybody, no problems? So that's the first idea. So we're going to check the vocabulary. Check if these things... if these things are in your picture. Verify if these things are in your pictures. Verifiquen que este vocabulario esté en su imagen. Si de esto hay o no hay en sus imágenes. Armchair, bookcases, chairs, clocks, coffee tables, curtains, desks, lamps, pictures, racks, sofas, and TVs. Okay? What's the idea of the activity to confirm if you guys have that information in your pictures, okay? So, for example, if we want to ask questions, remember we're going to use the question, are there, is there, right? Remember you mentioned, is there, are there, sorry guys. We're going to use the question, are there, is there. For example, in this case with the armchairs, for students with the student A picture, los que tienen student A, los que recibieron el archivo o el correo student A. Are there any armchairs? Are there any armchairs in your picture, guys? Los que recibieron el correo student A. Are there any armchairs? ¿Hay armchairs en su dibujo? Are there any armchairs in your picture? Yes, there are. Yes, there are. Okay. There are 2, 3, 4, 5, 1... There are three armchairs. Okay. And the people who get a student B, los que recibieron el student B, are there any armchairs in your pictures? Yes. Yes, teacher. There are 3 armchairs. Los que recibieron el student B? Yes, teacher. There are three. 3 armchairs. Okay. And what about number 2? It says bookcases. Bookcases. ¿Cómo hago la pregunta para bookcases? ¿Cómo le pregunto a mi compañero o compañera o los compañeros, porque vamos a estar en grupos de A4, si hay bookcases? ¿Qué le pregunto? ¿Cómo le puedo preguntar? Le puedo preguntar en plural y en singular. ¿Cómo le preguntaría en plural? Si se lo preguntara ahí como está en la imagen. Are there any bookcases? Exactly. Are there any bookcases? ¿Ok? O también le puedo preguntar si hay uno, al menos uno. ¿Cómo le pregunto eso? ¿Cómo se le podría preguntar? Is there bookcase? Pero aquí nos faltaría algo. Aquí nos haría falta algo. Is there a bookcase? Exactly. All right. So, is there a bookcase? Ustedes pueden usar la que prefieran. Is there a bookcase? Are there any bookcases? Entonces, those who got a student A, los que recibieron a student A, the students who get a student A, is there a bookcase in your picture? Los que recibieron el correo student A, is there a bookcase in your picture? Yes, there are. There are 2 bookcases. Okay. And los que recibieron a student B, those who get a student B, is there a bookcase in your picture? Los que recibieron el correo student B, is there a bookcase in your pictures, guys? Yes, teacher, there are some bookcases. 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 ¿Cuántos? A Laurel. Oh, pero no confundir bookcases con book. Book es el libro, okay. Pero bookcases es el mueble donde los pongo.
como lo que puso antes Nelson, que era, nosotros le decimos un, como el librero, como el mueblecito donde ponemos los libros, eso es bookcase. ¿Eso les hace reconsiderar su respuesta o sigue siendo la misma respuesta? Recuerden que no es lo mismo book que bookcases. Two bookcases. ¿In picture B or picture A? B. Ok, two bookcases. And in picture A? No, there are. Ok, all right. Y terminemos conmigo aquí, en la última vamos a hacer chairs. Chairs. ¿Cómo hago la pregunta con chairs? ¿Cómo le pregunto a mis compañeros o en alguna otra situación? Quiero preguntar si hay sillas o si hay una silla. ¿Cómo lo haría? Are there some chairs? Excellent. Good question. Are there some chairs? Good question. Are there some chairs? Or if it's singular, how can we ask this question in singular? Is there a chair? A chair, no chairs. Yeah. Is there a chair? Are there some chairs? Okay. Are there some chairs? Or is there a chair? Ustedes deciden cómo lo quieren preguntar. Cualquiera de las dos formas se puede. Solo recuerden en la respuesta incluirle a su compañero. Si hay, ¿cuántas? There is, there are. O si no hay, there isn't, there aren't. O there is no, there are no. So, in this question, guys, students who got the email student A, are there any chairs in your picture? Are there any chairs in your picture, student A? Yes, no? Yes, there is a chair. A chair, okay, good. And student B? Student B, guys? Yes, there is a chair. There is a chair. Okay, good. All right. Are you sure los que recibieron student B también tienen solo una silla? Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. All right. Entonces recuerden, preguntar si hay eso que tienen en la lista, anotar el número, si lo hay, y si no, pues decir there are no. Okay. Tómenla y nota en su correo y me reenvían la respuesta por correo de lo que su compañero tiene en la imagen. No lo de ustedes. No es su imagen, sino lo que su compañero diga del dibujo de él o de ella, o de los dibujos de él o de ella. Voy a ponerlos a trabajar in four, groups of four, okay? Groups of, yeah, because we have in this moment, y me faltaba Caroline, so we have 15 students, groups of five people, okay? Entonces vamos a trabajar en grupos más pequeñitos. We're going to have Oscar, where is Oscar? Oscar Barbosa, we're going to work with Caroline. We're going to work with Maria Alejandra. And we're going to work with, this is Solange Pineda. Solange, where is Solange? I love Solange here. Solange, say hello. Yes, teacher, hello. No, I can see you. Okay, don't worry, I will find you here. Okay. Ah, it's Pineda, all right. I got it. So we're going to work together and we're going to work with Sara Martinez, okay, guys? So I'm going to assign you to group one. Entonces ahorita vamos a trabajar en grupos más pequeñitos. Then we're going to have Tatiana López. Yes, Tatiana López. We're going to be with Nelson. We're going to be with Jessica Grajales. And we're going to be with Sara Urueña. And Ingrid Roballo, okay? In group two. So you guys are going to be working on group two, okay? And finally, we're going to have Jimena, Geraldine, and Cindy and Edwin on the last room, on group three, working on the third activity. Guys, I wonder if the activity is clear. Is the activity clear? No, teacher, no for me. Okay, good. I'm going to repeat. No, teacher. Don't worry.
So remember, you got a picture. ¿Todos recibieron una imagen? ¿Todos la recibieron? ¿Sí o no? Yes, teacher. Unos tienen student A, otros tienen student B, ¿cierto? Yes, teacher. ¿Cuál es el objetivo de la actividad? Pues, número uno, practicar preguntas. Les vamos a preguntar a nuestros compañeros, los que tenemos student A, les vamos a preguntar a los de student B, si esto que tengo en la lista, que ustedes la tienen justo al lado de su imagen en el correo, está o existe o hay o no hay en la imagen de ellos, ¿ok? Entonces yo como estudiante A le voy a preguntar al del B si tiene esto y el del B me va a preguntar a mí si yo tengo lo mismo. Entonces la idea es preguntarles. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Número uno, hacerles las preguntas. Número dos, tener en cuenta y preguntar quiénes son en el grupo, quién es estudiante A, quién es estudiante B. ¿Quién es estudiante A, quién es estudiante B? ¿Cómo le pregunto eso? Who's student A? Who's student A? Who's student B? ¿Ok? Ahí ustedes van a estar mezcladitos, porque los puse unos de estudiante A, unos de estudiante B. Número tres, entonces ustedes le van a preguntar, ya practicamos con armchairs, bookcases y chairs. Entonces nos falta clocks, coffee table, curtains, desk, lamps, pictures, racks, sofas and TVs. Entonces yo le voy a preguntar a mis compañeros ahorita si en su imagen hay relojes. ¿Ok? So, are there any clocks or is there a clock? Entonces, los de student B me van a contestar, in my picture, there is a clock or no, there isn't a clock. Entonces, primero determinen quién es estudiante A y quién es estudiante B en sus grupos. Y luego, pregúntenles, ¿ok? Pregúntenle a los estudiantes si quieren tomen turnos. Entonces, primero hacemos la pregunta con clocks for student A y luego para student B. Que sus compañeros revisen la imagen, digan así, en mi imagen sí hay reloj, no, en mi imagen no hay reloj. Y que les digan cuántos hay, si hay uno, si hay dos, si hay tres. Entonces, lo que ustedes me van a devolver en el correo es la cantidad de cositas que hay. Entonces, si dijeron que había tres relojes, ¿qué me van a poner en el correo? There are three clocks. Sí, pero ¿qué van a poner? There are three clocks, no de su imagen, sino la imagen de sus compañeros. ¿Ok? Porque su imagen, pues ustedes la ven, pero la de sus compañeros no. Entonces le van a preguntar si hay eso y si sí hay, ¿cuántos hay? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si ustedes recibieron la imagen y dice Student A Living Room, entonces ustedes me van a contar del estudiante A que tiene en su imagen. ¿Ok? No me envíen la imagen de ustedes, no, sino la de su compañero, la de sus compañeros, ¿qué hay y qué no hay? ¿Sí es más claro ahora o sigue siendo confuso? ¿Qué piensan? Is more clear, teacher. All right. ¿Seguro para todos? Is it clear for everybody? Yeah, Alejandra. Yes, es que en el correo me escribiste que era de student A, pero en la imagen sale student B. ¿Pero en dónde sale student B? En esos cuadritos que tú estás sí, señalando. Sí, eso está bien. Está bien. Eso quiere decir que tú tienes la imagen del estudiante A, pero te sale student B porque tú vas a preguntarle a los de estudiante B. ¿Qué tienen ellos en su imagen? Ah, ok. Ok, ya, yeah, no problem. That is okay. So, are we ready to start? ¿Estamos listos para comenzar? Recuerden primero determinar. Yes, teacher. Vamos a estar en grupos de 5 más pequeñitos. Determinen quién es estudiante A, quién es estudiante B. Para estudiante A, estudiante B. Para preguntarle, who's student A? Entonces, dejen la mano, por ejemplo, ahorita en su... Cuando estén en grupos, dejen la mano levantada los student A. Con eso sabemos quién tiene qué imagen. All right? Let's start. Okay, Cindy, what's your question, Cindy? No, teacher. No? Ah, okay. No. Ya inicio las salas. Voy a iniciar. Vamos a estar en grupos más pequeñitos. There we go. Let's start the rooms. It's only 3 rooms, okay? So we're going to start here, guys. Están abriendo. Please wait a second. And see you in 5 minutes. In 10 minutes. Funcionaron. No puedo creer. I feel so happy. Something happened here. Let's see what it's the problem with.
these guys. Thank you.
Is this Ingrid? No. Who's this person? Hello, hello. Can you hear me? Yes, teacher. What's your name? I can see your name here. There is a problem here. Hold on. No, Geraldine. No, es que Geraldine. No, espera, Geraldine. Es que sabes dónde estabas. Te están esperando en el 3, pero no me deja agregarte. Entonces las voy a traer acá, ¿listo? Listo. Estás en el 3, pero no sé si... ¿Tú estás desde tu celular? Sí, señora. Es que a veces desde el celular no me deja crear las salas. Entonces te voy a traer a tu grupo acá, ¿ok? Vale. All right. You are student B? Or student A? B. Ah, ok, sí, es que por eso era que ellas estaban sin student B. Ya te las traigo, ¿ok? Gracias, profe. All right. Cindy and Nancy, we are here working with Geraldine, ok? She's a student B. Nancy and Cindy, can you hear me? Yes, teacher. Right. Now, the problem is that, yeah, Geraldine is here. She is with you. She is a student B. You are a student A. So, Geraldine, Cindy and Nancy were asking me question about the picture in student A, okay? Geraldine, can you hear me? Okay. So, they are going to finish the question about your picture. You answer yes, no, there are, okay? Okay, teacher. Okay, guys, let's go. Nancy and Cindy. Geraldine, is there a armchair? Geraldine. Yes. There are three. Okay. Ya solo nos faltan como tres. Entonces acá es, are there any clocks? Perdón, any clocks. Ya sé yo. ¿Quién está preguntando? ¿Geraldine? Me perdí. Perdón. A Geraldine, sí. Estuve en B. Geraldine nos está preguntando a nosotras, ¿sí? No, ¿Nancy? Sí. Yo le estoy preguntando a Geraldine. Ah, ok, listo. Tu pregunta, Nancy. Bueno. Are there any clocks? Yes, there is. One, sí, yes. Si hay reloj, there is one clock. Okay. Geraldine, is there a rook? Yes, there is one. ¿Nos tenemos que rotar las preguntas? Sí, pues las que nos estaba como faltando, porque ya habíamos confirmado con la profesora varias, ¿no? Sí. Nos falta sofás y TVs. Pues terminemos con esa. ¿No? Listo. ¿Y alguien más estudió en B?
No sé. Nosotras, Nancy y yo, somos A. Y Edwin creo que está ahí. Edwin. Sí, Edwin, dice Edwin. Hola, acabo de llegar. Hola, Edwin, ¿tú eres student B? Yes. ¿Quiénes son student A? Jimena and Cindy. Okay. Entonces, how are you doing? No Spanish, jeje. How are you doing here? Hello, Edwin. Hello, teacher. Where are you? ¿Dónde andabas? I was looking for you. Edwin se me desaparece teacher. De las clases, se me vuela de las clases. All right. So guys, how's it going? ¿Cómo van? Ready or not ready? Mm-mm. Okay. Not ready. Okay. What are the questions? So it's Geraldine and Edwin. Are there any sofas? Yes, there is. Yes, there is a sofa. Okay, good, good. Can you repeat? There is a sofa. Okay. Jimena. Jimena? Jimena, no? Yeah, yeah. Yes, yeah. Okay, go on, Edwin. Sí. Yeah. Jimena, are there armchairs? Are there any armchairs? Yes, there is one chair. But an armchair. Armchair. Yes, one armchair, okay. All right, next question. That's from Geraldine or who? Or Cindy? Who's next? Geraldine, is there a TV? Geraldine? No, there isn't. Okay. TV. There isn't a TV. All right. Okay. All right. Next question. Geraldine, do you have questions for your partners? Nancy, are there some bookcases? Yes, there is a bookcase. Good, there's a bookcase. Good, Nancy. All right. Next question, guys, before we finish with this activity and you. Here we have another student. Let's see who's this person. Caroline. Mm-hmm. Teacher, es que desde que nos apartaste por salas, a mí el internet se me fue y hasta ahorita me pude entrar. All right. Ya quédate aquí que igual ya vamos a acabar. Okay. So, go on, Edwin. Sorry. Question for Cindy, Edwin. Sorry. Is there a picture? Yes, there is a picture. Good. Mm-hmm. All right. One picture. Great. All right. And let's finish with Geraldine questions. Geraldine, what's your question for Jimena or for Cindy? Cindy, are there some chairs? Yes, there is a chair. A chair. Good. All right. Okay, guys, send the answers with whatever you get. Okay, send the answers in your email. With all the information. It doesn't matter if you didn't finish, no problem. Okay? Did you understand my instruction?
So. Okay, please send the email with the answers. Doesn't matter if you didn't finish. Si no terminaron, no importa. Send the answers by email with the information you got, okay? Okay, and we're going to be back here to finish with the class. All right, okay, guys. So we're going to close all the rooms here, and let's close it to finish the class, okay? So guys, let's hope for your partners to be back here. Hello, everybody. Can you hear me? Teacher. All right. Yes, teacher. Guys, please send the answers by email. No importa que no hayan hecho todas, las que hayan alcanzado a terminar, okay? No importa que no sean todas. Send them by email to have the evidence of the activity. Is that instruction clear, guys? Is the teacher's instruction clear? Yes, no? Right? Yes, no, no importa que no hayan terminado todas las preguntas, envíen hasta donde hayan llegado, no importa. Send the information up to the moment where you finish. Okay, before we finish today, guys, my first question is, are there any questions or problems with the activity before? Any question, problems, situations? Time. Teacher. All right, yes, go on. Yo que, por ejemplo, no puedo estar en ninguna sala, entonces no puedo enviar nada. ¿Qué puedo hacer? Ok, no te preocupes. Yo te voy a enviar la opuesta a la que tenías. Entonces tú las vas a comparar y me vas a decir en tal hay tal cosa, pero en tal no hay tal otra. ¿Ok? Ah, ok. All right. And any other question? Any other problem? Me. Which one? Problem, no. A question. No? What's the question, María Alejandra? La poesía en español. Go on. Yes, Alejandra. Pues, ¿cómo se dice? ¿Se dice Even clocks o the aren't clocks? In negative, pongo right? Pongo el any o... Yes. Pongo el yes. Any, ¿ok? Es que te estoy escuchando cortado. Otra vez. There are... Aquí ya me escuchas mejor. En realidad no, pero yo ahí te voy escuchando las palabras. Dímela otra vez. Espérame, que es que mi que si cuando es negativa uso el any. There aren't. Yes. There aren't any. A no ser que pronto tú quieras decir no hay tres sillas sino cinco. Entonces there aren't three chairs, there are five. Pero si no hay ni una, there aren't any. That's okay. All right, Alejandra? Yeah. Okay. All right. Any other question, guys? Sí, yes, teacher. Go on, Oscar. O sea, ¿toca terminar con any o no, there, are not? Depende, Oscar. Tú puedes utilizar las dos formas. Puedes decir, hay tres formas de contestar, ¿ok? Puedes decir, there aren't, ¿ok? So, por ejemplo, there aren't, solito. Pero si le va a poner chairs, o si le va a poner clocks, o si le va a poner TVs, tengo que ponerle el any. ¿Eso qué quiere decir? Que no está bien decir there aren't TVs. Lo que vamos a decir es there aren't any TVs. Okay. ¿Sí me entiendes eso? Yes, teacher. Ya, esa es una forma. O la otra, there are no TVs. Entonces, reemplazo en la segunda, reemplazo el not por no y no le pongo el número. Simplemente digo there are no TVs o there is no TV. Ok, teacher. Right? Tú me ibas a preguntar otra cosa y yo te interrumpí. ¿Qué me ibas a decir? Que no te puse cuidado. No, ya me quedó claro. All right. Entonces, yo puedo decir there are no TVs o there aren't any TVs, pero no puedo decir there aren't TVs. ¿Ok? En inglés no. En español sí. Y pronto ustedes me dicen, ah, pero sí, en español se puede. Sí, en español, pero en inglés es diferente. Esto es otra lengua. Esto es como comparar personas. Cada uno es un mundo diferente. Cada lengua es un mundo diferente. ¿Ok? Ok. All right. Any other question? Thanks. ¿Alguna otra pregunta? No problem, Oscar.
Questions, questions? No? All right, guys. Today in class, did you learn any new things? ¿Aprendieron algo nuevo? Yo siento que fue como más un repaso, ¿no? I think it was more a review. You are good at this topic. What's your balance of this class? Did you learn something new? ¿Aprendieron algo nuevo hoy or not really? ¿O era como más bien repaso? Tell me your opinions. Yes, no, yes, no. Guys, I'm sorry about my dog. Un poquito cansón. No, ¿no aprendieron nada nuevo hoy? ¿Todo era nuevo o no era nada nuevo? ¿O era más bien repaso hoy? ¿Qué piensan? Se aprendieron cosas nuevas, profe. For example, which one, Nelson? Yes. No. ¿Qué fue lo más difícil de la clase de hoy? ¿Hubo algo difícil o no? ¿O no? ¿O no hubo cosas difíciles? Todo fue fácil. Socializar, profe, es lo más difícil en estas clases. Right. Why, Nelson? ¿Por qué? La mayoría quedan como en silencio. Entonces, all right. Okay, yes. Yes, teacher, right. No responden. Right. Pero igual, guys, hay que practicarlo, ¿no? Porque si nos quedamos solo en hacer ejercicios, pues no va a ser significativo. Además, anímense, igual queda más da si cometen errores, no les dé pena. Igual solo son 20 minutos de la clase que gastamos en esa actividad. Entonces, no les dé pena hacerlo porque, por ejemplo, hoy estamos en grupos de 5, pero si los pongo en parejas, igual les va a tocar hacerlo. Entonces, no les dé tanta pena hacerlo. ¿Qué tal que un día traiga un invitado a la clase bilingüe o que no sea bilingüe y más bien no hable español y les toque hablarle en inglés? Entonces, anímense. No hay que sufrir de pena en la clase. Igual la mayoría de ustedes son jóvenes, muy, muy jóvenes, más jóvenes que yo creo que todos. Entonces, pues, anímense a practicar, ¿ok? All right, guys. Entonces, so before we finish, things to do. Tenemos, para buena fortuna de todos, 15 días de vacaciones. Jeje. Entonces, vamos a hacer actividades para estos 15 días. Guys, I'm sorry about my dog. Espérenme porque es que el perro está un poquito cansado. Espérenme un momento. Sorry, guys. So, important things here, guys. Entonces, for this week, remember, are you seeing my screen or no? Can you see my screen? No, teacher. No, teacher. Okay, good. No problem. So, guys, what we are going to do for this week. Entonces, me queda pendiente a mí, entonces, corroborar que Sara Urueña tenga platform, Brightspace para la próxima semana, o sea, el lunes o el martes, espero que ya tengas Brightspace, Sara, yo te escribiré para que revises y, sin embargo, tú revise también si yo no te llego a escribir. Número dos, si no les llegan los correos, porque recuerden, esta es la última semana que envío correos, escríbanme, dicen, profe, ustedes tienen mi correo, lo tienen ahí en la invitación a Teams. Entonces, escríbanme, recuerden que es diana.cruz@setcolsubsidio.edu.co. Escriben si no les llego. Number three, guys, number three, we're going to practice with Brightspace, ¿ok? También me queda pendiente averiguar cuál es el problema con la plataforma de Gabriela, porque tenemos la información, pero no nos deja entrar. So, Gabriela, I will check that on Monday or Tuesday, ¿ok, Gabriela? And, guys, from Brightspace, vamos a tener dos semanitas. Habrá una en la que, bueno, esta semana no estuvimos el estímulo de hoy, sábado, pero la otra no vamos a tener. Entonces, vamos a ir adelantando actividades. Esta vamos a hacer completa, sí, la unidad 3, ya los que la tenemos. We're going to practice on unit 3, okay? That is the one we're practicing this week. Y vamos a ir adelantando al menos la unidad 1 completa de aquí a 15 días, okay? Porque ya pues tenemos dos semanas. Digamos que la otra pues la tenemos libre, entonces no vamos a tener más actividades que hacer. Vamos a hacer, al menos la unidad 1 debe quedar completa y pues la 3 que es la que estamos haciendo esta semana. The these that are, ¿ok? Si llegan a encontrar algún error en un ejercicio o alguna respuesta, recuerden que yo quedé comprometida a revisar el del reading porque sí siento que hay una respuesta que está mal calificada, no por ustedes, sino por la persona que haya subido las actividades, quedó mal una respuesta, entonces la reviso. La corrijo y si quieren lo vuelven a intentar para ver qué es lo que hay que corregirle, ¿ok? And guys, to finish with this part,
We're going to practice with, creo que Oscar me iba a preguntar algo before we finish, Oscar, right? What's your question, Oscar? Yes, teacher. No, es más bien, no sé si haya la posibilidad de crear un grupo en WhatsApp para consultas, ayudas con los compañeros, no sé. All right. Pues sería que todos están de acuerdo. Si están de acuerdo, envíen su teléfono aquí en el chat. Y Oscar, ¿tú lo creas? Sí, no hay problema. All right. Entonces, si están de acuerdo y quieren tener el grupo, envíen el número aquí en el chat y Oscar los anota, o si quieren lo envían en el correo para que yo le mande los números a Oscar y él lo cree. ¿Ok? Si están de acuerdo, envíen aquí el número por el chat. Miramos a ver si alcanzamos a anotarlos ahorita. ¿Ok, Oscar? Thanks, teacher. Ok. All right. Mira, y Sara ya te envió uno. Ok. Y mientras tanto, guys, something important here, guys, about this information. Ah, bueno, entonces recuerden, vamos a trabajar en la unidad 1, que fue lo primero que vimos hace 2 semanas. Yo creo que de aquí a 15 días ya lo podemos ir adelantando, porque igual la otra semana no vamos a tener clase. Entonces, esta va a quedar ya para que quede terminada para la próxima clase, que es dentro de 15 días. La 2, váyanla adelantando, con eso no los recargo de trabajo. Y la 3 iba a quedar, porque pues lo que estamos viendo hoy, salvo Sara Urueña, que todavía no tiene acceso, pero en la semana que viene ya seguro va a tener. Y con Gabriela mientras preguntamos cuál es el problema, ¿ok? Guys, to finish with this part, we are going to practice with a discussion, ¿ok? Here we have the discussion list. Please remember the route to get there. ¿Cómo llegamos a discussion list? Porque vamos a tener una tarea que hacer. Right? Oscar, ahí te están enviando los números, ¿ok? Entonces, para que los anotes. Creo right? que me llegarán media hora después. Ah, ok. Bueno, no, si algo yo ahorita los anoto y te los mando por correo. Ok, teacher. Thanks. So, guys, we're going to practice here with a discussion. Miren aquí, banner superior. In the banner, we go to discussions, guys. And in the discussion list, guys, we're going to have one. Ahorita si van, no lo van a encontrar porque lo tengo escondido, pero se los voy a mostrar para que lo vean, que hay que hacer. So, in this case, guys, we're going to write about your favorite place. Your favorite place, okay? So, what's the idea with this activity? To practice, there is, there are. We're going to talk about the favorite place. Your favorite place could be at home or could be somewhere else, okay? Favorite place. In my case, in the teacher's case, guys, I select one example from my own experience. My favorite place is my living room, okay? My favorite place at home. Recuerden, puede ser at home or maybe somewhere else, en alguna otra parte. You decide. And I like it because there is a lot of light, there are 2 armchairs and a sofa. So what's the idea of this activity? What's the objective? We are going to describe what there is in our favorite place to be. Maybe at home, maybe it is a library, maybe it is a park. You decide what you like to practice with. And you're going to include a picture about that place, okay? So what is the objective? To use there is, there are. Remember, the idea is to use there is, there are. Maybe some negative examples I include here. There is a negative example. There is no TV, for example. And there aren't any plants, okay? So the idea is to describe that place. Things to take into account. Things to take into account. Obviously, we are going to use there is, there are. We are going to evaluate the vocabulary. We're going to check grammar and spelling, okay? It must be 80 to 100 words. De 80 a máximo 100 palabras. Miren, esto sí, chiquitico como lo ven, tiene como 80 y tantas palabras. All right? No es muy grande, no es muy largo. So, 80 to 100 words. And we're going to include punctuation. Evaluate punctuation. Punctuation, commas, dots, okay? And the total of 50 points. So, in this activity, remember, we go to discussions. Discussions, that is the route. In discussions, we go to my favorite place. You see, you scroll down, my favorite place. Then you will find, guys, the description of the activity. This is the teacher example. Este es mi ejemplo, por si quieren guiarse de cómo hacerlo. Include information with there is, there are, vocabulary, grammar, at least 180 words, al menos 80 palabras, máximo 100. All right, miren, esto sí, chiquitico que les mostré, tiene 80 y tantos. Entonces, no es tan largo. And punctuation. We're going to evaluate punctuation. ¿Cómo lo hago? So, aquí le doy start a new thread. Miren, aquí está la descripción. Le doy start a new thread.
enter a subject, so it could be, for example, if I am Gabriela, so Gabriela's answer. Gabriela's answer. Okay? Or maybe you want to write my favorite place. It's your decision. You write the information here, and you click on, don't forget the picture. We need a picture. Necesitamos una imagen de ese lugar, a picture. Yo no le he puesto a la mía, ahorita se la pongo. And when you finish, you can attach the picture here, guys. Here for the picture. Okay, look. All right, from my computer, blah, blah, blah. And click on post. Okay, is that instruction clear, guys? Yes, teacher, it's clear. Yes, teacher, it's clear. Yes, teacher. Are there any questions about this activity? Any questions about this activity? No, teacher. No? Okay. So, teacher. Guys, no, yes, teacher. Go on. No? All right. Okay, so guys, something important about that activity. Remember the information to take into account. Esta no van a tener excusa porque ya aparece entonces para dentro de 15 días todos deben tener la Bright Space listo. Recuerden la ruta para llegar allá. Discussions. Ahorita no lo van a poder ver porque porque lo tengo oculta, pero ahorita se los dejo abierto, ¿listo? Y aquí dice My Favorite Place. Y eso es todo. So, remember the two activities, Bright Space and the forum, the discussion. Is that okay with everyone? Yes, teacher. Okay, guys, that's it for today. Thank you very much for your attendance and participation. No olviden que dentro de 8 días no hay clase. Entonces aprovechen, duerman un poquito más tarde, practice English. Write to me if there are questions. Si están interesados, están en el grupo que Oscar va a crear. Yo ahorita le anoto los números a Oscar. All right. And that's it for today. All right. O si quieren darle el número, me escriben por correo, por favor, darle mi número a Oscar. O dejar que lo cree y luego le mandamos la invitación, ¿cierto, Oscar? Puede ser también. ¿Lo creas y después les mandas la invitación? Sí, bueno, sí, sí, también puede ser. Ok. Pero no sé por dónde envió. Ah, bueno, te envió a ti el correo para la invitación. Exacto. All right. Igual, okay. ¿Sí alcanzaste a notar alguno de los números? La verdad, no me han llegado al chat. Right. Ok, no problem. Ahorita te los copio y te los pego. Ok, teacher. All right, guys. That's it for today, guys. Thank you very much. See you bye, teacher. Next in 15 days. Bye, bye, bye. Have a good weekend. Enjoy bye, teacher. Bye, teacher. See you next class. Take care. Bye, bye teacher. Bye. Bye, take care. Bye, teacher. Bye-bye. See you bye, teacher. Bye-bye. Bye-bye. Bye. No olviden los que quedaron pendientes de actividades, ¿ok? Edwin, no olvides la actividad que te quedó pendiente. Also with María Alejandra, que fue error mío. And for who's the other person, I don't remember. All right. See you next class, guys. Bye-bye. Teacher, una preguntita, sí. ¿Y tú cuándo envías los correos? Pues...